Bienvenidos a Charlas de Café. El agradecimiento de Tinder y Max que nos permite también estas charlas de café. Hoy con el Rotary Internacional, el Rotary Chipoleti Comahue, es una institución que nos van a comentar lo bien que hace en todo el mundo. Y para ello hemos invitado a Natalia Prieto, primero las damas, y después también a Roberto Cordero, que además es cónsul general de Chile para Neuquén y la región. Después lo vamos a consultar bien. Natalia, bienvenido. Ya va a venir el agua o café, lo que quiera. Bueno, muchas gracias. Pero, ¿qué es el Rotary Internacional? Bueno, te comento. El Rotary vendría a ser una red de voluntarios, ¿sí?, que están distribuidos en distintas partes del mundo, en más de 200 países y regiones geográficas. Nació en 1905, o sea, el primer club rotario fue fundado en 1905 por Paul Harris en Lincoln, Illinois. Y a partir de ahí fueron apareciendo clubes rotarios en distintas partes del mundo. Hay alrededor de 32.000 clubes, ¿sí? Son voluntarios, profesionales, no profesionales de la comunidad, líderes en sus respectivas áreas, que prestan un servicio humanitario. Uh-huh. O sea, eso vendría a ser más o menos lo que es Rotary, ¿no? Como para que la gente... ¿Y usted cómo comenzó? ¿Desde muy pequeña con el Rotary o con Juniors o ahora? Yo comencé ya de grande directamente en el Rotary, pero hay quienes comienzan en Rotarac. El Rotarac vendría a ser la rama joven de Rotary. Son chicos de entre 18 y 30 años. Forman clubes rotaractianos, ¿sí? Que son autónomos, pero están de alguna manera sujetos a la supervisión de un rotario, de un adulto, ¿sí? Para ser rotario hay que tener de 30 años para arriba. O sea, para ingresar a un club rotario. Bueno, y hablando de rotario, rotamos hacia este lado, porque está el cónsul general de Chile, que en la Argentina dijo, quiero ser rotario, a pesar que usted ha andado por distintos lugares por su trabajo de cónsul, y dijo, bueno, voy a ser rotario. Bueno, la verdad es que me encontraba en Río Grande, y ahí un gran amigo mío me invitó a las reuniones de Rotary. Y me empezó a invitar y empecé a ir hasta que me invitaron a ingresar. Una vez que yo ya conocía cuáles eran los objetivos, las metas, el trabajo del Rotary. Y bueno, accedí y me encantó el trabajo. Trabajé bastante en Río Grande y ahí me hice rotario. Rotario, y tal como hice de rotar, viene porque inicialmente cuando se forma el Rotary con Paul Harris, la forma de hacer las reuniones era ir rotando en casa por casa. Claro. De ahí nace el de Rotario, digamos. Claro. De, como decía, de gente que quiere ayudar a la comunidad, trabajar por la comunidad, trabajar por la paz, por la amistad y desarrollar, digamos, vínculos entre organizaciones afines con el desempeño del Rotary. Hay muchas actividades que desarrolla el Rotary, tanto en beca para estudiantes, colaboración a escuelas o a otras redes que necesitan de algún apoyo, porque son instituciones que no tienen los recursos. No es que Rotary los tenga, sino que Rotary los busca. Es una red internacional en la cual existen proyectos a los cuales se postulan. Por poner un ejemplo, podrá Natalia hablar después respecto del apoyo que le hemos dado a una escuela acá, mejor que ella lo comente esto. Pero eso es lo importante. Y hay una función muy importante del Rotary, que es la campaña Polio Plus. ¿Qué se refiere a esto? Que el polio fue el que inició la campaña para eliminar la poliomielitis en el mundo. O sea, colocar los fondos para que se llegue a todas partes. ¿Para vacunar a todo el mundo? Para vacunar a todo el mundo. Actualmente existen algunos países, muy pocos, dos o tres países, que todavía no se ha podido eliminar la poliomielitis. Pero cuando la gente no sabe que cuando son vacunados recién nacidos, es una campaña del Rotary, y es una gran campaña porque
la poliomielitis es una enfermedad que causó mucho estrago, ¿ya? Bueno, así como está el tema de la polio, está el tema de trabajar por la paz en el mundo, trabajar por el, bueno, el medio ambiente, la desertificación, en fin. Los fondos son donaciones. Los fondos son donaciones, o sea, cada rotario paga una cuota mensual, ¿ya? Y de ahí salen fondos que van para el distrito, donde están las gobernaciones y van a Rotary Internacional. Por supuesto que hay benefactores que tienen mucho dinero. Estamos hablando de Rockefeller y el Bill Gates. Y ellos aportan grandes cantidades, ¿ya? Que van destinadas a todos estos fondos para apoyar, digamos, a la juventud, apoyar a ciertos proyectos, como les nombraba antes, y que van en beneficio de las personas, sobre todo de los más necesitados. Vemos el dibujo que usa el Rotary, que es como una especie de engranaje, digamos, como que eso sería el ejemplo de esta rueda de engranaje y de trabajar todos juntos, porque me imagino que el Rotary Internacional tendrá distintas ideologías eclesiásticas, políticas, ahí no hay distinción de raza, simplemente colaborar, estar. Sí, te comento, en realidad, como bien sabemos, en el Rotary no hay ideologías políticas ni religiosas, o sea, ni en cuestión de género. Pueden formar parte de Rotary hombres, mujeres de distintas condiciones, credos. Y bueno, el lema de Rotary, de Rotary Internacional, con el que nació, es dar de sí antes de pensar en sí. Claro. ¿Sí? Ese fue uno de los primeros lemas con el que arrancó Rotary. Sin embargo, nosotros tenemos gobernadores de distrito, ¿sí? O sea, cada año todas las autoridades de Rotary se cambian. ¿Cada un año cambia? Sí, cada un año cambian las autoridades, no solamente de los clubes, sino del distrito, a nivel distrital y a nivel Rotary Internacional. Este año el gobernador actual es Alberto Dotto, ¿sí? Y el lema de este año es Vive Rotary, cambia vidas. Uh-huh. Nosotros tenemos lemas respecto de la ruedita rotaria, que es más o menos, bueno... Una rueda, digamos. Es una rueda, ¿sí? Que no se identifica. Lo que significa es la civilización y el movimiento. Uh-huh. O sea, ese es el significado de la rueda rotaria, ¿no? Uh-huh. Respecto de los proyectos que encara Rotary, lo que te puedo comentar es que Rotary tiene una estrategia, ¿sí? Un plan estratégico a nivel internacional. A su vez, dentro de ese plan estratégico tenemos áreas de interés, como por ejemplo lo que es salud materno-infantil, la prevención y tratamiento de enfermedades, agua potable, saneamiento, educación, el fomento de la paz y la buena voluntad, o sea, entre todas las naciones, ¿no? Cuando nosotros elaboramos un proyecto, o sea, por lo general la mayoría de los proyectos que se llevan a cabo en los clubes están relacionados con esas seis áreas de interés, ¿sí? Que a su vez se relacionan con el plan estratégico de Rotary Internacional. Y dentro de esos proyectos, Chipoleti ha sido beneficiado en varias oportunidades, pero ahora con la escuela. Claro, sí. Nosotros este año, nuestro club viene llevando a cabo un proyecto oftalmológico, odontológico, donde se le viene prestando atención médica a los chicos de la escuela 199. Nosotros realizamos las gestiones con la cual colaboran diversos profesionales con el club, entonces se les da atención médica gratuita a los chicos.
También quisimos ampliar, o sea, este proyecto, y el día de mañana está la posibilidad de, o sea, continuar con el mismo, pero con otros colegios. Este año, o sea, el proyecto se llevó a cabo con la Escuela 199, con los alumnos de la Escuela 199. Se han hecho colectas de marcos de anteojos para poder darles una, o sea, no solamente la atención, sino lo que necesitan los chicos que tienen deficiencias con la vista. Y bueno, más o menos esas son parte de las gestiones. También nosotros en años anteriores lo que hicimos fue equipar la sala de informática del colegio SET 15, ¿sí? A través de una subvención compartida con un club de Italia, ¿sí? Lo que se hizo, bueno, fue equipar toda la sala de informática del colegio. Y bueno, y actualmente estamos trabajando para, o sea, conseguir el mobiliario que necesitan para equipar esa sala, o sea, un mobiliario idóneo, ¿no? Y bueno, esos son más o menos algunos de los proyectos como para darle una idea al que nos está escuchando la gente. Una consulta, el Rotary Chipoletti Comahue, ¿dónde está ubicado acá? El Rotary Club Cipolletti Comahue, si bien no tenemos actualmente un edificio específico, nos reunimos todos los lunes a las 21 horas en el Salón de la Nonina, en Menchel 210 de Cipolletti. Uh-huh. Ahí es donde físicamente nos encontramos, llevamos a cabo las reuniones, y bueno, tenemos ganas, o sea, se está trabajando también eso en tener un edificio, ¿no? O sea, una casa para la comunidad, porque no solamente sería una casa para, claro, para el club, sino que también se prestaría para diversos talleres o actividades comunitarias que se lleven a cabo en la ciudad. Roberto, el Rotary Internacional permite conocer mucha gente y uno sexualmente hace una red de amigos. Y usted ha tenido contactos con sus amigos de Chile, por ejemplo, usted como del cónsul de Chile, con el Rotary de Chile. Bueno, es que el Rotary de Chile son varios los clubes, así como igual que en Argentina, pero en el caso de nuestro club, ya Cipolletti Comahue, estamos hermanados con dos clubes chilenos. Uh-huh. Ya nos hermanamos con el club rotario de Puerto Octay, uh-huh, y hace un año más o menos con el Rotary Club de Angol. Uh-huh. Ya, una vez acá, en Cipolletti, otras veces Puerto Octay, o si no en Angol y viceversa. Ellos van y vienen y nosotros también. En el cual hacemos análisis de situaciones en forma conjunta, ver cómo poder cooperar entre nosotros, en qué podemos apoyar nosotros a uno de esos clubes, en desarrollar algún proyecto compartido, ¿ya? Y lo mismo sucede acá. A raíz de este hermanamiento, le pongo un ejemplo de Rotary con Angol. Surgió que el club Rotary Club de Angol apadrina a un grupo de chicos de escasos recursos en el tema de fútbol. Uh-huh. ¿Ya? Y desarrollan esta actividad en Angol. El año pasado se hizo acá un campeonato de fútbol, digamos, aquí en Cipolletti para... Bueno, y ellos vinieron con sus chicos acá, ¿ya? Trajeron, o sea, un encuentro de hermandad. Es un encuentro de hermandad. Ellos como Rotario apoyando a los chicos, los traen también, es una función que desarrolla el Rotary, uh-huh, y ellos apoyan a esos clubes, ¿ya? Y bueno, fue lindo porque gente, niños que nunca habían tenido la posibilidad de salir a Angol pudieron venir a conocer Argentina, así que estaban fascinados, felices. Uh-huh. Le fue muy bien en el campeonato, así que se fueron más felices todavía. Y esas actividades son las que engrandecen a nuestros clubes, porque está la comunicación, está la integración entre ambos países. En definitiva, cumple la función también que usted como cónsul de Chile, justamente estos últimos 10 años se habla mucho de la integración argentino-chilena, y que se puede hacer no únicamente a través de los gobiernos, sino también de las instituciones. Bueno, es que ahí entramos a hablar de lo que es la integración subnacional, que es lo que yo digo.
Ya, la integración no solamente lo hacen los gobiernos. Los gobiernos, por supuesto, forman el marco a nivel grande, todo, pero a nivel subnacional, lo que es regiones en Chile, con provincias, acá en Argentina, podemos hacer mucho y estamos haciendo mucho. O sea, el solo hecho de crearse los comités de integración en que participan provincias y regiones, ya hacen de que existe un mejor entendimiento y se vayan mejorando las relaciones en lo que es el turismo, el comercio, los pasos fronterizos, claro, los caminos, en fin. Por poner un ejemplo, en el caso de Cipolletti, yo he ido realizando un trabajo de integración con Cipolletti, además de Neuquén, por supuesto, y otros lugares. Pero Cipolletti ya está participando activamente, ya como municipio y como también Cámara de Comercio y otras instituciones en reuniones con Chile. Por poner un ejemplo, estamos desarrollando un programa, un proyecto de cooperación educacional agrícola para tener una relación entre colegios que se dedican a estudiar la parte de agricultura en Chile con los que se dedican a estudiar la parte de agricultura acá. Hemos desarrollado encuentros de pymes con tanto entre Cipolletti, Neuquén y Temuco, las relaciones y a mejorar, digamos, ciertos aspectos como es vialidad, por le pongo un ejemplo. Estamos hablando de lo que es el corredor bioceánico y ya se están haciendo reuniones para que exista un mayor flujo en este corredor bioceánico. Bueno, voy a ser original porque se dicen que el tiempo es tirano en televisión, pero no es nada original. Ha sido un gusto, Roberto Cordero, cónsul general de Chile, y Natalia Prieto, del Rotary Chipoletti Comahue. Vamos a compartir el agua, el café, gracias a Tienda Erimax y al bar Chipoletti porque nos permite justamente estas charlas de café. Muchas gracias.